Celebrando el número 25 del Festival Hispano de Lakeland, y con nosotros tenemos, yo le digo, la madrina de Lakeland, a la señora Teresa Martínez de Viva Polk Magazine, o revista para ustedes. ¿Cómo está, mi amor? Aquí muy bien, celebrando la hispanidad. Este es el 25 aniversario, pero en realidad han sido 27 años de Festival Hispano, porque 2 años no lo hicimos por el COVID. Pero es bueno siempre celebrar nuestras raíces, nuestra música, nuestra comida y a nosotros. Aquí. A nuestro pueblo especialmente. So, Teresa, dime un poquito sobre Viva Polk, porque yo sé que está esto corriendo años ya y yo quiero que la gente sepan un poco más, especialmente de qué dinámico se ve ahora las ediciones. Pues Viva Polk empezó hace 4 años y empezó antes, porque antes era el trompetista con Tim Moore, que está allí. Tim Moore, ¿quieres venir? Y después lo cambiamos a Viva Polk y empezamos con 20 y algo páginas, ya vamos por 80 y pico. Wow. Y esta es la última edición, pero la que viene es con nuestra Celia Cruz en la portada, sí, celebrando su moneda. Que tiene un evento de Celia Cruz ahora en octubre. Sí, pero es para los patrocinadores, es un networking event. Ay, sí, sí. Yo voy a estar allá porque yo soy loca con la Kirimbamba, ya tú sabes. Y él es Tim Moore, no habla español, pero es mi socio. Un poquito. No habla español, pero es el que hace los gráficos y el que siempre ha estado atrás de esta revista. Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿qué más nos trae entonces en el año que entra Viva Polk? En el año que entra Viva Polk, pues ya hemos anunciado mucho que el superintendente de escuelas, como tenemos 42% de matrícula hispana, él tiene sus 2 páginas aquí y también está mandando el link, aquí está la página del superintendente, está mandando el link a toda la, o el enlace, digamos, ¿no?, a todas las familias hispanas para que se enteren, porque nosotros tratamos de que lo que esté en esta revista todo sea que informe, que enseñe, que motive, que destaque a nuestros líderes. Y él es tremendo porque él es parte colombiano. ¿Quién va a pensar que con un nombre como Frederick Hyde, él es latino, él es colombiano y habla español como nosotros? Así es. Sí. Entonces, pues esto, muchísimas gracias por estar gracias aquí con nosotros. Muchas gracias. Y esto, te queremos muchísimo. Igualmente. Así que ya ustedes saben, y esta revista es gratis para el pueblo. Así simplemente tienen que ir a vivapolk.com, suscribirse y se la enviamos a su casa. Está muy buena, cubre de todo, el gobierno está apoyándonos, tenemos un apoyo increíble, así que estamos muy agradecidos de esta comunidad, de todo lo que nos han apoyado, y bueno, que viva Polk, que viva Ana, que viva Polk y que viva ¿Qué pasa, Polk? Aquí con Anita y Teresa. Bienvenidos otra vez a ¿Qué pasa, Polk? Estamos aquí en Lakeland,
en el 25 aniversario de Festival Hispano aquí de Lakeland. Y con nosotros hoy tenemos a dos caballeros muy distinguidos que nos van a hablar un poquito de qué es lo que ellos hacen en realidad con el plan de WellCare. Octubre 15 hasta diciembre 7, ustedes pueden tomar la mejor decisión y hacer el cambio sobre las cubiertas nuevas que vienen para este año. Perfecto. Y este caballero por aquí, que yo sé que lo conozco de algún sitio. Mi nombre es César Cera, representante de WellCare. Estamos por aquí para presentar las nuevas cubiertas que tenemos ahora mismo para 2024. Ya el primero de octubre empezamos a repartir los nuevos flyers, todas las cositas nuevas innovadoras que trae WellCare. Bueno, tenemos diferentes actividades que hacemos, un ejemplo las picas, que eso es bien boricua de Puerto Rico. Tenemos casinos, tenemos food pantry, tenemos piragua también, que las traemos también por ahí de las comunidades. Cubrimos dental, en cierta cubierta le cubrimos los implantes, cubrimos transportación, servicios para la visión, gimnasio. Lo nuevo que viene ahora mismo es la tarjeta, que la puede usar donde quiera, de un ejemplo para comida, para gasolina, diferentes cositas que la pueden usar en este año. Créeme que le van a gustar las cubiertas que trajo WellCare para el 2024. Muchísimas gracias. Sé que este tipo de servicio lo necesita, especialmente muchas de nuestras personas de la edad avanzada que no saben qué además del Medicare hay allá afuera para ellos. Así que ya ustedes saben, si tiene ese 65 plus, ya ustedes saben, pueden estar llamando a estos caballeros y a muchos otros suplidores, pero como siempre estamos, la palabra lo dice, WellCare. Correcto. Campus en la Bahía de Tampa, pero también tenemos campus en Orlando y tenemos clases online, así que no hay excusa para que tú no puedas estudiar con nosotros. Así es, van a tener que traer uno a Polk County. Yo sé que también tienen recintos en Puerto Rico. Es correcto, somos la universidad privada más grande a nivel de Puerto Rico y hemos expandido hasta aquí en la Florida. Ya llevamos 20 años en lo que es el estado de la Florida y estamos ayudando a las personas a que puedan alcanzar carreras universitarias desde grados técnicos hasta doctorados. Fantástico. Así que dinos otra vez tu nombre y dónde se pueden comunicar contigo. Es bien sencillo. Puede entrar a nuestra página de agmu.edu y ahí va a encontrar más información de todos nuestros recintos. Muchísimas gracias. Así que ya ustedes saben, una educación vale mucho. Gracias por ver, así que suscríbete, dale me gusta y activa la campanita de notificaciones en nuestro canal de YouTube, canal para estar al día.